Bueno, hoy tenemos, parece que... Se va 2021, adiós 2021 con todos nuestros dolores, pasiones, carencias, inquietudes, ansiedad. ¿Qué le pasa al mundo en este 2021? ¿Cuál fue la noticia más importante? Se va 2021, adiós 2021 y está ya casi naciendo el 2022 con muchas proyecciones, muchas esperanzas y sobre todo con el deseo de un mundo mejor. Soy Roberto de la Madrid y esto que es suyo, que ya cumple 9 años, Detrás de la Razón. Comenzamos. Gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias antes que nada pues a usted por estar pues ya en este año y en todos los años anteriores apoyando el programa. Y ya sabe, con esta lata que tenemos de YouTube que nos ataca, nos quita, nos elimina, pero gracias a usted se vuelven a pasar al nuevo canal y seguimos ya recuperando todas nuestras decenas de miles de seguidores. Gracias y feliz Navidad. Un abrazo muy apretado a todos ustedes y feliz Navidad también para todos nuestros analistas. Hoy está con nosotros alguien que usted siempre dice que da en la llaga, Jorge Santa Cruz. Muchísimas gracias por estar aquí, catedrático, enseña periodismo y lo hace a profundidad. Muchísimas gracias, Jorge. Javier Farge, allá en Londres, como siempre le digo, a la orilla del Támesis. Javier Farge, un periodista que sabe mucho, que ha estado en las grandes ligas, en las grandes cadenas y que sobre todo ha estado viendo de cerca el imperialismo, lo ha estudiado mucho y sabe mucho de todos los países que se le presentan los problemas. Muchísimas gracias a los dos. Jorge, pues comienzo contigo. Feliz Navidad, Jorge, feliz Navidad. Javier, gracias por estar aquí. Feliz Navidad, Robert. Gracias. Comienzo contigo, Jorge. La pregunta básica es, ¿y por qué además? ¿Cuál es la noticia más importante para ti? ¿Cuál es la noticia más importante
para el ser humano, para el mundo en el 2021, para ti, y el argumento de por qué crees que esa sea la más importante y no otra. Por favor. La principal noticia del año, la del presunto fraude electoral en contra de ahora expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tuvo repercusión en la toma de Capitolio, que se llevó a cabo el día 6 de enero, justo el día de Reyes. Concluyo, lo que sucedió el 6 de enero de este año 2021 no es otra cosa que la acelerada descomposición interna de los Estados Unidos y el aceleramiento del modelo, del surgimiento del modelo tripolar. Roberto, Javier. Gracias, Jorge. Déjame preguntarte, Jorge, ¿y ahora por qué tú crees que esa sea, o más bien, por qué esa noticia afectaría al mundo? O sea, ¿por qué esa noticia afectaría y sería lo más importante para el mundo entero? Ese sería muy importante que nos los explicaras. Qué interesante. Sí, por supuesto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, con la victoria de los aliados, Estados Unidos se consolidó como el bloque dominante en Occidente. Entonces, presidente de los Estados Unidos, George Herbert Bush, el padre de Baby Bush, proclamó un nuevo orden unipolar. Finalmente, ese orden unipolar solo aguantó unas cuantas décadas más, si acaso 30, de 91 a 2001, 2011, 2021. Al desplomarse Estados Unidos como la potencia global, pues entonces eso afectará en mucho a, por ejemplo, Europa. Europa ya tiene devaneos con Rusia. Rusia ha dicho que la alianza con Europa sería una alianza natural. Y por el otro lado, China se ha hecho con acuerdos comerciales muy interesantes, en los que participan también Corea del Sur y Japón, que eran los principales apoyos de la Unión Americana hasta hace unos años. Por eso considero que el aceleramiento en la descomposición de los Estados Unidos afecta al planeta entero, porque América es muy claro, quedará bajo la égida de Washington. Ahora, pues acaba de corroborar, ¿no? El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acaba de decir apenas hace 2-3 días que China es una amenaza, y por el otro lado se verá que Rusia irá acrecentando su poder en Europa. El presidente Putin ya lanza serias advertencias a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y por el lado de China, Xi Jinping no se anda por las ramas, y cada vez que puede, una vez sí y la otra también, hace gala de su poderío militar. Entonces, a juicio de un servidor, eso es lo que sucede. Espero haber respondido, haber sido asertivo, y será muy interesante ver qué nos platica Javier. Claro. Roberto. Gracias, Jorge. Voy con Javier. Javier, pues para ti, ¿cuál es la noticia que más impacta al mundo entero en el 2021? ¿Cuál es y por qué? Adelante. Yo creo que seguimos con, no sé si noticia, porque ya no es noticia, en la historia del coronavirus. ¿Y cuál es la razón por la cual yo menciono esta situación? Por las ramificaciones que tiene. ¿Qué países del antiguo tercer mundo, que son ahora lo que se llama el mundo en desarrollo? Estamos hablando, por ejemplo, de África, ¿no? Donde, por ejemplo, el acceso a la vacunación ha sido limitado debido a que África no tiene los recursos necesarios para poder adquirir estas vacunas. En el caso del Reino Unido, esto ha dado pie
a una serie de denuncias de corrupción con respecto a contratos entregados a amigos de miembros del gobierno para equipamiento de protección contra el virus para el Servicio Nacional de Salud y las claras violaciones a las regulaciones cometidas por el primer ministro británico Boris Johnson y su equipo en Downing Street, la sede del gobierno británico. Por ejemplo, cuando me refiero a las desigualdades, ¿a qué me refiero? Solamente menos del 10% de los africanos han recibido la vacuna. Estamos hablando de una situación sumamente grave en la cual, teniendo en cuenta que África ha sufrido las consecuencias, digamos, de COVID poco después que en Europa, está acentuando un problema muy sumamente serio, que no solamente se suma a la pobreza que ya existe en algunos sectores en África, sino la falta de capacidad que tienen los gobiernos para poder vacunar a su población. E inclusive en aquellos casos en los cuales Occidente ha donado a Estados Unidos, estas vacunas han estado a punto de expirar y acaba de anunciarse de que Nigeria ha tenido que destruir 1 millón de vacunas donadas por Estados Unidos porque fueron entregadas casi a punto de expiración y Nigeria no tenía la capacidad para poder aplicarla, por consiguiente ha tenido que destruir estas vacunas. 1 millón de vacunas que podrían haber salvado muchas vidas. Entonces, esa disparidad entre el mundo en desarrollo y el supuesto mundo desarrollado ha quedado en evidencia cuando se trata de la vacunación, cuando se trata de cuando se trata de proteger a la población. En ese sentido, creo que sigue siendo la noticia. Podemos volver al tema de que ha mencionado Jorge. Estoy de acuerdo con él en gran parte, en la medida en que Estados Unidos está perdiendo gran parte del apoyo y la fuerza que tenía antes, sobre todo después del fin de la Guerra Fría en 1989. Pero creo que en Estados Unidos, por ejemplo, volviendo al tema del coronavirus, puso en evidencia en primer lugar las carencias de la administración Trump, ¿no? La forma en que, rechazaron la gravedad del problema, de tal manera que mucha gente, sobre todo los más humildes, en los sectores más humildes en Estados Unidos, son los que han sufrido más las consecuencias, del COVID, debido a que no han tenido acceso a la protección, a la salud, o sea, a la protección en términos de hospitales, pero al mismo tiempo a la vacunación cuando esta llegó. De manera que estamos hablando de una pandemia que ha puesto en el tapete una serie de carencias y falencias de un sistema caduco de alguna manera, que además ha quedado, que nos ha demostrado una vez más que las grandes desigualdades que existen entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo persisten, y en este caso se han agravado debido a la pandemia, que no ha sido manejada bien por los países que han sido afectados, sobre todo en términos de los países desarrollados. Gracias, Jorge. Y ahora vamos con Jorge para la réplica, para que tú también hagas la réplica, y aquí es donde se pone muy jugoso y el público puede incluso construir argumentos propios allá en su casa. Jorge, ¿qué es más peligroso entonces para la especie humana? ¿Lo que tú planteas o lo que plantea Javier? Este coronavirus que ha estado mostrándole a la historia y al mundo y al ser humano que está muy mal, que hay un desequilibrio total, que hay una crisis de valores, una crisis social, una crisis política, una crisis económica, y que la ha acrecentado además